Mujeres michoacanas crearon un frente para exigir se incluya la obligatoriedad del principio de paridad en las postulaciones de candidaturas en cargos de representación popular. El primero es que el verbo de la norma federal en las candidaturas en general dice que los partidos buscarán la equidad en sus comités y en las y en los cargos de representación. No queremos que diga buscarás, es garantizarán. Gabriela Molina Aguilar, integrante del grupo, afirmó que los partidos políticos tienen la obligación de otorgar capacitación para el empoderamiento de las mujeres a fin de construir sociedades más equitativas. Otorguen mayor financiamiento para la capacitación y empoderamiento de las mujeres a lo largo y ancho del Estado. Porque si bien forzas y obligas a mujeres que están en situación de desventaja a ser candidatas, pues solo le destrozas la vida familiar, personal, económica. Acusó los retrocesos que hay actualmente en materia de equidad de género en el país. En el mundo en general solo se ha logrado el 20% de representación parlamentaria. La meta mundial es del 30%. México ya la alcanzó. Sin embargo, a nivel local no se llega ni siquiera al 10% de alcaldesas en el país. Esto quiere decir que de los 2.500 municipios que tenemos en México, apenas 200. La asociación denominada Mujeres Organizadas de Izquierda está conformada por diputadas locales del PRD y ex representantes populares, así como ex funcionarias públicas.